De hecho, momento de seguir hablando del tema del accidente que le costó la vida al motociclista de 35 años, Rubén Walter Armán. Recién escuchábamos al abogado de la acusada. Bueno, ahora vamos a hablar con Milton Armán, que es el hermano mayor de Rubén, y a quien, bueno, le preguntamos, no sé si tuviste la posibilidad de escuchar la entrevista que manteníamos con uno de los abogados de Albite. Bueno, queríamos saber tu punto de vista respecto a lo que pasó y, bueno, y cómo se está dando la causa. Hola, buenas tardes, ¿cómo están? Sí, estuve escuchando. No se entiende mucho lo que quiere explicar, por el hecho de que están las cámaras, no hay mucho más para hablar. Las cámaras dicen todos, salen los dos juntos, después se pasan, ¿no? Porque como dice el abogado, que no corrieron una picada, sí corrieron una picada, se ve clarito. Es la única diferencia que un auto va en mayor velocidad que el otro. Yo creo que si una persona no conoce un lugar, que tengo entendido que lo conoce, pero bueno, vamos a exponer, como dice el doctor ahí, que no conoce el lugar, no creo que vaya una persona a 100 kilómetros por hora, de noche. Son un montón de cosas, a ver, hay GPS, tiene para sacarse fotos, pero no tiene datos. Escuché lo que escuché recién, todo muy sacado de los pelos, pero bueno, es la parte que le toca hacer a él, ¿no? La parte de defender. Duele lo que dice él o lo que quieren decir, porque antes de todo esto de salir las cámaras, a mi hermano le habían dicho que iba al lado, que iba al lado del auto, zigzagueando, y que él se cruzó por delante. Y eso es lo que creo que también había declarado el acompañante. Milton, en la presentación que hace la defensa, comentan que esta chica ha tenido intención de llamarlos o comunicarse con ustedes para, bueno, obviamente ofrecer, no sé si las disculpas o dar su comentario de lo que pasó. No sé si esto realmente le llegó a través de los abogados, tal vez, o es todo una cuestión de palabras que quedaron ahí. No, nunca nada. Al menos la parte de mi madre y de hermanos, nunca se comunicaron nada. Ni tampoco, como ya parte de La Plata, después, como todos saben, que estuvimos, mi hermano estuvo 8 horas en el hospital y nos avisaron a la 1 de la tarde, cuando el accidente fue a las 2. Muchas cosas raras, porque uno no lo puede entender, porque mi hermano andaba con la documentación. Escuchar muchas mentiras de parte de la hermana mismo, que supuestamente le había dicho la chica esta, que lo que me venía haciendo mi hermano. Es lo que yo digo, si no hubiera habido cámaras, le hubieran tratado hasta de ladrón, porque una vergüenza todo lo que fueron inventando. Y ahora, bueno, escuchar esto, ¿no? Que antes venía al lado zigzagueando y ahora, cuando se ve en la cámara, ella no venía corriendo ni una picada, ni en exceso de velocidad, ni ya, creo que 3-4 semáforos en rojo cruzó. A mi hermano lo chocó, nunca frenó. Bien sabemos que el que maneja, ves algo así, querés frenar. Ella nunca pisó el freno. Pero bueno, hay que atenerse a todas estas cosas, inventos, mentiras. Pero bueno, es la parte que de ellos, ¿no?, que tienen que defender. Milton, Alejandra Castillo, buenas tardes, ¿cómo hola, estás? Mucho gusto. Sí, otro dato que se nos olvidó plantear fue que la policía tardó un montón de horas en comunicarle al fiscal el episodio, que eso también estaba bajo investigación, ¿no?, además de no haberle hecho el control de alcoholemia. A mí me interesa saber, Milton, cómo está conformada la familia de Rubén, cómo era Rubén, a qué se dedicaba. Háblame un poquito de eso. Bueno, la familia, él tiene 2 hijos, uno de 12 años, que está en Uruguay, otro acá que vive en La Plata, que tiene 6 años, vivía con mi madre, acá en Quilmes. Perdón, ¿ustedes son de Uruguay? ¿Cómo? ¿Ustedes son de Uruguay?
familia por parte de padre, Ajá. Uruguay, Uruguay. Y bueno, él, como se llama, el que cuidaba a mi madre acá, el que estaba cuidándola más que nada, porque como se llama, todos estamos, como se llama, con familia, y él haberse separado, optó por venirse con la madre y cuidar a la madre. Después la parte de él trabajaba de músico, era músico, ahí en Plata, estuvo en varias bandas de salsa ahí, y bueno, siempre estuvo rodeado de la música, desde chico. La persona como era, un loco lindo, le decíamos, porque era el que siempre estaba alegrando a la familia con alguna de sus cosas. Y bueno, y después, bueno, todo lo que perdimos, ¿no? Porque yo estaba escuchando recién y la víctima, cuando lo escucho a la persona esta, al abogado, la víctima parece ser ella. Y él dejó hijos, dejó una madre, como se llama, sin un hijo. Nos dejó, el hermano más chico era él, de tres, que somos cuatro, ahora somos tres. El hermano más chico. No entiendo esa parte que quién es la víctima acá. Pero bueno, desde ese tiempo saliendo en televisión por todos lados para difundir esto y que no sea algo más que quede escondido, como se llama, por tener mejor posición en unas cosas, porque creo que si hubiera sido al revés, hubiera estado eso, hubiera sido otra persona, pero bueno, hay que y ojalá que la justicia obre como tiene que ser, ¿no? Porque no tiene nada que ver que tenga 20 años o... Estamos perdiendo un poquito, Milton. Déjame preguntarte lo siguiente. Nos llegó la información, espero nos estés recibiendo, de que Burlando se sumó a la defensa, va, la defensa, la familia, la representación de la familia. Hola, sí, ¿me escuchás ahí? Ahí te escucho perfecto. Sí, hace unos días ya el doctor Burlando se ofreció y bueno, y por eso también nos da un poco de tranquilidad y capaz, como se llama, poder, como se llama, tener un poco de justicia, ¿no? Me imagino. Bueno, Milton, te agradecemos muchísimo el contacto. Acompañamos a la familia en este momento de dolor. Y bueno, seguiremos seguramente convocándote de acá un tiempo para ver las novedades que hay respecto de la causa. Bueno, muchas gracias a ustedes y bueno, lo único que pide la familia es justicia y que no, y que la otra parte no siga inventando cosas, sino que ¿cómo se llama? Que sean las cosas como tienen que ser. Si hizo algo, tiene que pagar, como todo si no queda todo impune. Exactamente. Milton, te agradecemos mucho. Muchísimas, Saludos a la familia. muchas gracias, un saludo. Saludos. Bueno, Milton Armán, hermano de la víctima de este fatídico accidente.